El reciente anuncio del envío de tanques occidentales de vanguardia a Ucrania ha generado una gran expectativa en el ejército ucraniano, aunque es un reconocimiento de facto de que Ucrania, que alguna vez tuvo la segunda fuerza de tanques más grande de Europa, ahora ha visto sus tanques reducidos a chatarra, y las pérdidas ucranianas catastróficas tienen que reponerse de cualquier forma posible. Incluso si se ponen en riesgo los tanques más avanzados de sus aliados de la OTAN, que se exponen a la captura o a la destrucción total, dañando sus reputaciones, pero también vulnerando sus secretos industriales. Sin embargo, y dejando de lado la ridícula propaganda del Game Changer ucraniano, al que podríamos dedicarle un museo en Moscú, que de hecho sí existe, también debemos de preguntarnos seriamente qué podemos esperar de estos tanques de batalla. Y lo primero que podemos esperar son entregas demoradas y lotes pequeños de tanques. Por ejemplo, los Challenger 2 británicos llegarán a Ucrania hasta finales de marzo de 2023 y únicamente serán 14 tanques de batalla. Por supuesto que podrían sucederle más envíos de tanques, sin embargo ese reducido número no alcanza a cubrir ni siquiera un eje de avance ruso. El aspecto más destacado del tanque Challenger 2 es su armadura Chobham, pero su sistema de recarga manual con cargas separadas, el sistema cortafuegos en forma de cuña, la deficiente estabilización en movimiento y el enorme peso del Challenger 2 que promete colapsar cualquier puente ucraniano o hundirlo en el terreno húmedo por las lluvias, son factores que le juegan en contra. En cuanto a los M1 Abrams, estos serán únicamente 31 tanques de batalla, y los estadounidenses han especificado que se tratará de versiones con blindaje degradado, que no contarán con placas de uranio empobrecido y tampoco con equipos electrónicos sensibles. El destino de estos tanques de batalla es la completa destrucción, tal y como lo hemos visto en otros campos de batalla en Medio Oriente, donde todas las versiones, tanto estadounidenses como las extranjeras de exportación, han sufrido fuertes pérdidas frente a misiles rusos como el Hornet y lanzacohetes como el RPG-29, que si somos francos, en el arsenal del ejército ruso, son lo más básico en armas antitanque, solo superando al RPG-7. La fecha de entrega de los M1 Abrams es el año 2024, y no esperamos que siquiera el conflicto continúe al momento de que estos tanques estén listos para la entrega. En cuanto a los Leopard 2, se espera que lleguen al menos un centenar de unidades a Ucrania, y la gran mayoría serán de la obsoleta versión Leopard 2A4 española, que desde ahora podemos adelantar van a sufrir terribles pérdidas en combate, tal y como vimos en Siria, mientras que versiones más modernas prometen una protección y sistemas de fuego mejorados, pero una mejor capacidad de supervivencia no significa que serán invulnerables. Sin embargo, en Ucrania los Leopard 2 enfrentarán todo tipo de armas antitanque, comenzando por los básicos RPG-7 con carga hueca, los más avanzados RPG-29 con carga hueca en tándem, que ya han penetrado la coraza de los Abrams, los Merkava y los Challenger 2, e incluso los Panzerfaust 3 que han sido capturados, los Javelin capturados que son capaces de detonar los depósitos de munición de los Leopard 2 desde arriba, y apenas estamos comenzando. Y es que en Ucrania una de las mayores amenazas para los Leopard 2 serán los misiles 9M133 Hornet, con sus múltiples variantes y cuya ojiva, con un poder de penetración de 1200 milímetros de armadura de acero, promete volar a los Leopard en mil pedazos.
Los Kornet tienen un alcance máximo de 5.500 metros, son prácticamente invulnerables a la interferencia electrónica y en los combates en Medio Oriente, las versiones más básicas en manos de guerrillas lograron atravesar el blindaje de los Abrams y los Merkava. De hecho, existen imágenes de los combates en Siria, donde un Leopard 2A4 fue alcanzado y completamente destrozado, casi volatilizado, por este misil. Pero siguiendo al Kornet, tenemos al misil 9M123 Crisantemo, diseñado para destruir tanques de próxima generación, como el M1A3 Abrams y el Leopard 2A7. Este misil puede ser lanzado por infantería o vehículos blindados y tiene un alcance efectivo de 6.000 metros, con la opción de guiado remoto o filo guiado, y se reporta que puede penetrar prácticamente lo que sea. Aún con mayor poder de fuego, encontramos al misil 9M120M, que es un miembro de la familia de misiles Ataca. Este misil tiene un alcance efectivo de 8.000 metros y es tan poderoso que tiene versiones antiaéreas y antipersonal. El misil Ataca es el mismo monstruo que portan los blindados BMPT Terminator, aunque también puede ser portado por la infantería en lanzadores portátiles. Un escalón más arriba, tenemos al misil 9A4172 Vickr, el cual es portado por los helicópteros de ataque y aviones de ataque rusos. Se trata de un misil antitanque pesado, con un alcance superior a los 10 kilómetros, y es capaz de volar prácticamente cualquier tanque. Sin embargo, la artillería rusa es la mayor amenaza para los tanques en Ucrania, proyectando a decenas de kilómetros cargas de 152 milímetros que ningún tanque de batalla podría soportar. Aunque probablemente la forma más digna de caer para los Leopard 2 sea un clásico duelo entre tanques, que serán penetrados por una munición flecha de tungsteno disparada por el poderoso cañón de 125 milímetros del T-90M, casi el mismo cañón que emplea el T-14 Armata, aunque también podrían ser volados en pedazos por un proyectil de alto explosivo disparado por este mismo tanque. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.